vibrante, con mucha movilidad, incluso con polémica. Opinión del partido. Bueno, a ver, sabíamos que el rival era un equipo que estaba muy fuerte en su campo. De hecho, no ha perdido todavía aquí y tiene futbolistas de medio campo hacia adelante con mucho talento, están bien ordenados también. Sabíamos que iba a ser una dificultad añadida el cómo están jugando. Además, se nos ha puesto cuesta arriba con la jugada del penalti y con la expulsión. Pero bueno, este equipo está hecho de otra pasta, ha seguido buscando y al final ha conseguido su premio. Bueno, nosotros hemos buscado en todo momento el gol desde el principio, pero sí que es verdad que ellos son un equipo que se ordenan bien y no te dan muchas opciones. Creo que hemos jugado mucho en su campo y ellos vivían un poquito de las dos o tres contras que han tenido. A raíz del comienzo del segundo tiempo y la jugada del penalti, pues claro, todo se ha precipitado. Nosotros hemos ido a buscar el empate y ellos aparentemente iban a vivir muy cómodos con las contras. Lo que pasa es que ha llegado la expulsión. Y yo creo que bueno, que ahí nosotros nos hemos dado otro pasito más al frente, hemos arriesgado y ellos ya pues se han dedicado un poquito a conservar el resultado. ¿Mano de su jugador? ¿El córner? ¿En la del gol nuestro? A ver, yo veo un córner que rematan y yo no sé si... No lo veo, no sé si es mano o no es mano, si el balón estaba dentro o no, no lo he visto, lo siento. La pregunta del millón, Antonio, es la expulsión, ¿qué pasó? Bueno, la expulsión, pues se ve que ha habido algún menosprecio o algo porque el árbitro no le ha parecido bien lo que habrán hablado y le ha sacado roja a un futbolista nuestro. Así que no estamos nada contentos con eso y ese era un tema que tendremos que tratar internamente. Hombre, supongo que habrá sido del jugador al árbitro. Como le habrá protestado por la falta que se iba y le han cortado la jugada, le habrá contestado y ahí habrá habido algo que ya nos enteraremos. Yo no me he quejado del árbitro. Pero de todas formas el empate, ¿cómo te sabe? No se corta la buena racha que estaba llevando el Cádiz, que va para arriba. Y bueno, tres victorias consecutivas, ¿el empate te sale? Bueno, hombre, nosotros veníamos aquí con la intención de conseguir los tres puntos, de trabajar para conseguir los tres puntos. Lo que pasa que los condicionantes que se han dado durante el partido, pues al final te vas con la sensación de satisfacción porque el equipo nunca ha bajado los brazos, con un jugador menos hemos arriesgado, hemos pasado a jugar con tres hombres atrás, hemos mantenido dos hombres arriba, hemos empatado y hemos querido seguir yendo a buscar el segundo. Pero hay muchas cosas positivas para sacar este partido. Lógicamente el resultado es un punto fuera de casa, no es malo, pero nosotros en un principio queríamos los tres puntos. Sí, como esperábamos, es un rival que sabíamos que es muy peligroso y que además no te regala nada. A pesar de que son jóvenes, siempre tienen, casi siempre tienen seis hombres por detrás del balón, con sus dos medios centros.